Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 9 de la asignatura Pediatría 1. Antes de iniciar el estudio de este tema, deben revisar los contenidos impartidos en el tema precedente, donde se abordaron los elementos fundamentales referidos a la nutrición y la alimentación, los cuales, de no ser orientados y tratados oportunamente, pueden constituir factores de riesgo en el desarrollo posterior de enfermedades endocrinas como la diabetes mellitus. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de describir las características clínicas de la diabetes mellitus en el niño, su etiopatogenia, el diagnóstico, la evolución, las complicaciones, la conducta terapéutica integral y el pronóstico, así como indicar e interpretar los exámenes complementarios útiles para el diagnóstico de esta enfermedad, identificar los elementos que conforman el diagnóstico del hipotiroidismo congénito y emitir su pronóstico, reconocer los elementos clínicos que caracterizan al síndrome de baja talla e intersexual y a la pubertad precoz, y valorar la importancia del seguimiento de estas afecciones en la comunidad mediante acciones de atención integral. La diabetes mellitus es una enfermedad de evolución crónica y sistémica, caracterizada por trastornos del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, secundaria a una deficiente producción de insulina o de su acción. No constituye una entidad única, sino un grupo heterogéneo de trastornos que tienen distintos mecanismos etiológicos y patofisiológicos. La diabetes mellitus tipo 1, conocida también como diabetes mellitus juvenil, es típica del niño. Se produce debido a una disminución severa de la secreción de insulina por la destrucción de las células beta del páncreas como consecuencia de procesos autoinmunes en personas genéticamente predispuestas. Entre el 30 y el 50% de los gemelos homocigóticos que tienen un hermano con diabetes mellitus tipo 1 desarrollan la enfermedad. Este hecho hace pensar en la existencia de factores ambientales desencadenantes en personas genéticamente predispuestas, entre los cuales se encuentran las infecciones virales como el virus de la parotiditis, la rubiola, el citomegalovirus y el Coxsackie, que se han asociado con el aumento de la incidencia de esta enfermedad. La diabetes mellitus tipo 1 se puede asociar a otras enfermedades de causa autoinmune, como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad celíaca. Para que te resulte más fácil la comprensión de los aspectos genéticos de esta enfermedad, te recomendamos realizar un resumen que contengan los mismos.
Además, debes incluir los factores ambientales y su influencia en el debut de la diabetes mellitus en el niño. Para ello, consulta la bibliografía básica y complementaria que se encuentra disponible en el CD de la asignatura. Los síntomas clínicos de la enfermedad aparecen cuando se destruye el 80% de la reserva insulínica secretoria. En los adolescentes, el proceso de destrucción puede durar meses o años, pero en los niños menores es más rápido. El déficit de insulina es el defecto primario, unido a la excesiva producción de glucosa y el impedimento en su utilización, conducen a la glucosuria. Cuando la glicemia está por encima del umbral renal de glucosa, aproximadamente 10 milimol por litro. El aumento de las hormonas contrarreguladoras, como el cortisol, la adrenalina, la hormona del crecimiento y el glucagón, aceleran la descompensación metabólica. El aumento de glucosa en sangre y la glucosuria resultante producen una diuresis osmótica que causa poliuria, pérdida urinaria de electrolitos y polidipsia compensadora. La glucosuria conducirá al paciente a la deshidratación con mayor producción de hormonas contrarreguladoras, las que unidas al déficit de insulina aceleran la lipólisis e impiden la lipogénesis. Por consiguiente, aumenta la producción de cuerpos cetónicos. La acumulación de estos cetoácidos conllevan a la cetoacidosis diabética. La hiperosmolaridad producida por la hiperglicemia, la deshidratación, la acidosis y la disminución del oxígeno cerebral llevan a la obnubilación y al coma. Para que te resulte más fácil la comprensión de estos aspectos, te recomendamos realizar un resumen que contenga los elementos fisiopatológicos que explican los síntomas y signos presentes en la diabetes mellitus y el coma diabético, lo que te ayudará a prepararte para el seminario que tienes esta semana. La enfermedad suele debutar principalmente en la niñez y la adolescencia, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por poliuria y a veces enuresis o emisión nocturna de orina en un niño que ya había regulado su esfínter vesical. Además, polidipsia y pérdida de peso a pesar de tener polifagia. También están presentes el cansancio, las fatigas, los calambres en miembros inferiores y visión borrosa. Al examen de los genitales es frecuente la vulvovaginitis moniliásica y la balanitis. La diabetes mellitus tipo 1 se presenta frecuentemente como una emergencia médica y sus manifestaciones son usualmente rápidas e inesperadas. El diagnóstico precoz no evita la aparición de la enfermedad, pero sí los riesgos de evolución hacia un cuadro grave. En cuanto al diagnóstico, se procede de la siguiente forma. Si el paciente tiene una historia sugestiva de síntomas clásicos de diabetes mellitus, como los señalados anteriormente, el diagnóstico se confirma cuando la glicemia en plasma venoso en cualquier momento del día es superior a 200 miligramos por decilitro u 11 milimol por litro, o si el valor en ayunas es mayor a 126 miligramos por decilitros
o 7 milimol por litro. No es necesario en estos niños indicar una prueba de tolerancia a la glucosa oral. En ocasiones el paciente no tiene síntomas clínicos. Cuando esto sucede, la enfermedad se diagnostica si se cumplen cualquiera de las siguientes condiciones: si la cifra de glicemia en ayunas es igual o mayor a 126 miligramos por decilitro o 7 milimol por litro en más de una ocasión, o si las cifras de glicemia en una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 2 horas es igual a 200 miligramos por decilitro u 11,1 milimol por litro. Inmediatamente después de realizado el diagnóstico, el niño debe ser ingresado para evaluar su respuesta al tratamiento y comenzar la educación sobre los conocimientos fundamentales de la enfermedad, dirigido al paciente si su edad lo permite y a los padres. El objetivo principal del tratamiento es mantener el mejor control metabólico posible del estado de hiperglicemia que permita el crecimiento y desarrollo normal del paciente. Los cuatro elementos del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 son la insulinoterapia, la dieta, la actividad física y la educación diabetológica. Existen múltiples esquemas de tratamiento con insulina, siendo el más utilizado el de 3 dosis de insulina regular antes del desayuno, almuerzo y comida, además de una dosis de insulina intermedia en la noche. En los niños menores de 5 años, los tratamientos intensivos no se recomiendan por el peligro de hipoglicemia. Por lo general, se utilizan 2 dosis de insulina intermedia o dosis pequeñas de insulina regular en el desayuno y almuerzo, acompañándose de una dosis pequeña de insulina intermedia en la noche para lograr su estabilidad. El tratamiento de múltiples dosis de insulina es el recomendado. La dosis total calculada inicialmente a razón de 0.5 unidades por kilogramo de peso por día la dividimos en insulina regular, 20% antes del desayuno, 30% antes del almuerzo, 30% antes de la cena, y la insulina intermedia, 20% entre las 8 y las 10 de la noche. En la insulinoresistencia propia de los cambios hormonales de la pubertad, los requerimientos de dicha hormona aumentan a 1,5 unidades por kilo de peso por día. Asimismo, en situaciones de estrés, como en infecciones o en procedimientos quirúrgicos, las necesidades también se incrementan. En general, las variaciones serán de 2 unidades por día. Para una mejor absorción de la insulina, los sitios de inyección deben rotarse. Se aplica en los hombros, brazos, muslos, glúteos y pared abdominal. En esta última es donde resulta más rápida su absorción. El otro pilar del tratamiento es la dieta, la cual debe ser balanceada, agradable e individualizada. El cálculo calórico será de 1000 kilocalorías para el primer año de edad y 100 kilocalorías por cada año de edad subsiguiente, hasta el máximo de 2200 kilocalorías en la hembra
y 2.500 en el varón, pero puede ser aumentado de acuerdo con la actividad física que realice el paciente. La proporción de macronutrientes será de 55% de carbohidratos, 15% de proteínas y 30% de grasas. El total de kilocalorías se repartirá en un quinto en el desayuno y dos quintos en el almuerzo y en la cena, y de lo correspondiente a cada comida se tomará una porción para las meriendas a media mañana, a media tarde y al acostarse. Debe añadirse a la dieta suplemento de vitaminas y minerales, sobre todo del complejo B, vitamina C y vitamina E. Recuerda que estas últimas tienen acción antioxidante. Pueden utilizarse edulcorantes no calóricos de manera razonable, siendo muy importante que expliques el valor nutritivo de los vegetales y las frutas a los pacientes y a su familia. El ejercicio físico aeróbico, como el baile, el ciclismo y la marcha, constituye otro pilar del tratamiento. El mismo incrementa la absorción de la insulina en los sitios de inyección, disminuye las necesidades de esta al aumentar la utilización de glucosa por el músculo, los lípidos plasmáticos como el LDL colesterol y los triglicéridos, así como aumenta el HDL colesterol y disminuye la tensión arterial. Los ejercicios deben ser individualizados. No deben ser intensos ni muy prolongados para evitar el agotamiento. Deben practicarse diariamente por no más de una hora y realizarlos después de la ingestión de alimentos para evitar hipoglucemias que pueden ocurrir durante o después de los mismos. En los niños pequeños, el juego sin reglas es suficiente. La educación del paciente diabético y de su familia constituye el pilar más importante del tratamiento, la cual se inicia desde el comienzo de la enfermedad. En la sala de hospitalización se continúa en las consultas de seguimiento y en otras actividades programadas durante toda la vida. Estos enfermos requieren del apoyo social, principalmente de sus familiares, para hacer frente a la enfermedad, participando todo el equipo multidisciplinario que está a cargo de su atención. En el cumplimiento del tratamiento, se debe insistir en dar mayor responsabilidad al paciente, realizando él mismo su autocontrol. Esto forma parte de su educación. Es muy importante que tanto el niño como el adolescente diabético participen en todas las actividades de la escuela, pero se debe tener en cuenta sus limitaciones para evitar incumplimientos en el tratamiento. Es parte importante de la tarea del equipo multidisciplinario lograr que estos pacientes mantengan una vida social normal tanto en la casa como en la escuela, y brindarle apoyo psicológico y moral. En caso de rechazo a la enfermedad o de complicaciones, hay que orientarlos de manera que puedan aprovechar al máximo sus actitudes y posibilidades. Para profundizar en la atención integral del niño diabético, debes revisar la bibliografía básica
que aparece en el CD. Después del alta hospitalaria, el paciente continuará siendo atendido de manera ambulatoria, donde se chequeará su control metabólico. La periodicidad de las consultas inicialmente será en dependencia de la evolución del enfermo. Después se realizarán de manera trimestral. Debe aprovecharse cada cita para mejorar la relación médico-paciente y reforzar los conocimientos adquiridos acerca de la enfermedad. Para considerar que un niño diabético tiene un buen control metabólico de su enfermedad, es necesario que cumpla los siguientes requisitos: que mantenga un ritmo de crecimiento y desarrollo normal, que esté libre de síntomas, que no tenga cetonuria y su glucosuria sea menor del 5% del total de hidratos de carbono ingeridos en el día, que el colesterol en sangre esté dentro de límites normales y que tenga una buena adaptación psicológica y social a la enfermedad. En cuanto a las complicaciones que pueden presentarse en la evolución del niño y el adolescente diabético, la hipoglicemia es la más frecuente. La mayoría de los episodios hipoglicémicos se presentan por omisión o retraso en la ingestión de alimentos, por realizar ejercicios físicos excesivos o no planificados, por la administración exagerada de insulina y por el uso de alcohol o drogas. El factor más importante en el tratamiento de la hipoglicemia es la prevención, por lo que resulta necesario la educación del paciente y familiares en el reconocimiento de los síntomas y de las causas que originan esta complicación. La cetoacidosis es otra complicación, la cual es un episodio agudo que se observa al inicio de la enfermedad o durante el tratamiento, constituyendo una emergencia médica que se caracteriza por hiperglicemia, por lo general mayor de 250 miligramos por decilitro o 14 milimol por litro. La cetonemia, que es mayor de 5 milimol por litro, la cetonuria, el pH en sangre menor de 7,2 y el bicarbonato en el plasma menor de 15 miliequivalentes por litro. El período de remisión o luna de miel y las infecciones se consideran como estados de especial atención en la evolución del paciente diabético. La primera aparece poco tiempo después de iniciada la enfermedad y durante la misma el paciente se mantiene normoglicémico y aglucosúrico, con una necesidad diaria de insulina muy baja, de aproximadamente 2 a 4 unidades por día. La duración de esta etapa es más o menos corta, desde un mes hasta 18 meses aproximadamente. Las infecciones agudas deben sospecharse frente a todo paciente con descontrol metabólico mantenido y no explicado. En estos pacientes se debe aumentar la dosis de insulina basal e imponer tratamiento antiinfeccioso específico, evaluando la posibilidad de ingreso hospitalario en relación con la intensidad del cuadro clínico. Debes realizar un resumen de las complicaciones a corto y largo plazo en la evolución del paciente diabético y la conducta terapéutica a seguir en cada una de ellas.
Para esto, revisa la bibliografía básica que se encuentra disponible en el CD de la asignatura. Hasta aquí hemos tratado algunos elementos básicos en el estudio de la diabetes mellitus tipo 1 o diabetes juvenil. Abordaremos ahora el hipotiroidismo congénito, el cual es toda alteración del recién nacido ocasionada por una falta o disminución en la formación de las hormonas tiroideas. Se trata de la primera causa de retraso mental prevenible, o sea, que si se diagnostica a tiempo y se trata de forma adecuada, aquellos niños que lo padecen tendrán un desarrollo posterior normal. Según el sitio donde se localiza la lesión, el hipotiroidismo puede ser primario si el daño inicial es en la glándula tiroides, secundario si la afección es en la hipófisis y terciario si la lesión o alteración es hipotalámica. Igualmente, puede ser clasificado de acuerdo con el momento en que se presenta la lesión, en hipotiroidismo congénito y adquirido. El primero está presente al nacimiento y puede ser a su vez permanente o transitorio. El hipotiroidismo adquirido es aquel que se presenta posterior a un funcionamiento normal de la glándula, por lo que el cuadro clínico es menos severo y sin secuelas mentales irreversibles, siempre después del tercer año de edad. Los signos de hipotiroidismo se van a desarrollar a partir de la primera semana, pero no van a ser evidentes hasta el segundo o tercer mes, y para entonces se ha producido ya un deterioro mental que puede ser significativo. El cuadro clínico está en relación con el grado de insuficiencia tiroidea, la época de aparición y el tiempo de evolución de la enfermedad sin tratamiento. En el recién nacido se puede presentar peso mayor al de los recién nacidos normales, retardo en la caída del cordón umbilical, ictericia fisiológica prolongada, no aparición de la epífisis distal del fémur o proximal de la tibia e hipotonía muscular. En los primeros 6 meses de la vida se presenta dificultad en la alimentación, dificultad respiratoria, abdomen globuloso, temperatura subnormal con piel fría y moteada, retraso psicomotor, retraso de la edad ósea, constipación y llanto ronco. En los pacientes con más de 6 meses de edad están presentes el retraso del crecimiento, fontanela anterior ampliamente abierta, hipertelorismo, lengua gruesa y ancha que sobresale de la boca abierta, mixedema más ostensible en la cara, el dorso de las manos, los genitales externos y la región supraclavicular, piel seca, fría, escamosa y transpiración escasa, así como coloración amarilla de la piel por carotinemia. Con relación al diagnóstico, si el cuadro clínico es sugestivo de hipotiroidismo congénito, el paciente debe ser evaluado inmediatamente y se determinará la TSH y T4 en plasma. Solo un 5% de los pacientes hipotiroideos
pueden ser sospechosos por sus manifestaciones clínicas. En el hipotiroidismo primario, los niveles de TSH serán altos y bajos los de T4. En el hipotiroidismo secundario o terciario, los valores de TSH y T4 están disminuidos. En estos pacientes, la estimulación con hormona tiroidea permite diferenciar el hipotiroidismo terciario del secundario. El tratamiento es de tipo sustitutivo y dura toda la vida, independientemente de la causa que origina el hipotiroidismo. Tiene como objetivo llevar al paciente rápidamente al estado eutiroideo, pero si no es instituido en tiempo y forma adecuados, en el caso del hipotiroidismo congénito, no se podrá evitar el retraso del crecimiento y desarrollo y el retraso mental. Se utiliza la dosis máxima tolerada de hormonas tiroideas. Se empleará la L-tiroxina sódica, cuya vida media es de 24 horas, por lo que se deben ajustar los esquemas que se han de administrar en una sola dosis al día. Debes revisar en tu bibliografía básica las dosis de L-tiroxina sódica a indicar según la edad del paciente. El mejor índice en la evaluación periódica del paciente es su evolución, o sea, la desaparición de los signos y síntomas de hipotiroidismo, así como el adecuado desarrollo físico, mental y óseo. Por tanto, el cuadro clínico y la curva de crecimiento y desarrollo son los datos más importantes en el seguimiento de estos pacientes. Profundizarán en el estudio del hipotiroidismo congénito, dado que por su gravedad y frecuencia es de máxima atención en pediatría. Además, te preparará para la discusión de casos clínicos que tienes en esta semana sobre dicho tema. Para el estudio del mismo, debes revisar la bibliografía básica que se encuentra en el CD de la asignatura, así como la galería de imágenes. Los trastornos del crecimiento constituyen las afecciones más frecuentes en la práctica diaria en la endocrinología infantil. Entre ellos, la baja estatura reúne el grupo más numeroso de pacientes y además es una de las entidades que junto a la pubertad precoz crea más preocupación en el niño y en sus familiares. Otro tanto sucede en los síndromes de ambigüedad genital o estados intersexuales, donde es muy necesario tener criterios bien establecidos y tener una total compenetración con los familiares, no solo en los días del nacimiento del niño, sino a lo largo de toda la edad pediátrica. Debes revisar en estudio independiente el síndrome de baja talla, los síndromes intersexuales y la pubertad precoz. Una vez finalizada la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La diabetes mellitus es un trastorno crónico del metabolismo de los principios inmediatos, especialmente de los carbohidratos, debido a la deficiencia absoluta o relativa de insulina. La diabetes mellitus, de comienzo infanto-juvenil, tiene características propias que la diferencian de la diabetes de comienzo en la edad adulta, tanto en su etiología, la patogenia, la clínica, el pronóstico y su tratamiento. El hipotiroidismo congénito es producido por la carencia de hormonas tiroideas en la primera época de la vida, dejando como secuela
un retraso mental permanente si no se realiza el diagnóstico de forma precoz. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de las enfermedades endocrinas en la edad pediátrica, con lo cual concluye la pediatría 1. En la próxima asignatura, pediatría 2, estudiaremos las diferentes enfermedades propias del niño por sistemas o aparatos.